Sin esperarlo, el empresario argentino Hugo Sigman se encuentra en plena batalla contra el coronavirus, ya que una de sus factorías fabricará en Buenos Aires para todo el continente la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca. Sigman, médico psiquiatra, magnate de la biotecnología, productor de grandes éxitos cinematográficos y editor de Le Monde Diplomatique en el Cono Sur, nació en Buenos Aires el 1 de enero de 1944. Se doctoró en medicina en 1969 y luego se especializó en psiquiatría. En 1976, cuando se produjo el golpe de estado militar, huyó a España y encontró trabajo en el Hospital Clínico de Barcelona. Poco después, fundó junto a su esposa, Silvia Gold, doctora en bioquímica, la empresa Chemo. Con $400,000 prestados por su suegro, fue el origen del grupo Insud. El pasado 20 de febrero, el presidente Alberto Fernández inauguró en Garín, cerca de la ciudad de Buenos Aires, una factoría de la sociedad MabScience, filial del grupo Insud. Su objetivo era producir anticuerpos monoclonales para tratamientos contra el cáncer. Nadie dio mucha importancia al asunto, y nadie, tampoco Hugo Sigman, adivinó que la factoría de Garín iba a convertirse en una pieza clave dentro de una negociación de enorme trascendencia. Por entonces, el COVID-19 empezaba a extenderse por el mundo. El 11 de marzo de 2020, 3 semanas después de la inauguración de la planta argentina de MabScience, la Organización Mundial de la Salud catalogó la enfermedad como pandemia. En Argentina, la farmacéutica AstraZeneca eligió al laboratorio MabScience para que sea el productor del reactivo de la vacuna y será el encargado de la producción local que se complementará en México y abastecerá a América Latina. AstraZeneca decidió que mientras durara la pandemia vendería las vacunas sin beneficios y realizaría un suministro universal, asegurando al menos el 20% de las necesidades de cada país. Había otro detalle, AstraZeneca se comprometía a empezar a fabricar cuando la vacuna aún estuviera en fase 3 de pruebas, para ganar tiempo. El riesgo consistía en que si la vacuna no superaba esa fase, había que destruir lo ya fabricado. Vamos a producir la vacuna de riesgo, la aprobación seguramente, o sí o no, ojalá que sí, va a estar en el mes de diciembre, enero, y nosotros ya vamos a empezar a producir la vacuna. Nosotros vamos a producir en un mínimo de 150 millones de dosis, a un máximo de 250 millones de dosis, para toda Latinoamérica, con excepción de Brasil, donde AstraZeneca tiene otro convenio, y lo estamos haciendo a riesgo, y la financiación de eso fundamentalmente proviene de la Fundación Slim, y secundariamente, pero un modo importante también, por el Laboratorio Le Monde y por nosotros mismos. Es decir, que este consorcio de Slim, Fundación, Le Monde y nosotros asumimos el riesgo de producir la vacuna, y si se aprueba la venderemos, y si no, se tendrá que destruir.